Hola, sabrios hermosos de mi corazón precioso, ¿cómo están? Yo soy Mendoza Saurio y bienvenidos al Notisaurio, el único lugar donde hablo de videojuegos o cosas frikis en un ámbito de análisis, crítica y opinión. Y hoy toca barra crítica, barra opinión. En serio, es meramente mi opinión y también información sobre cómo va. Y al final voy a dar mi meramente opinión, es mi opinión. Y como lo veo bien en el título del video, me gusta el DLC de The Legend of Zelda: The Breath of the Wild. ¿Qué? Sí, Saurio, me gusta. Y te voy a explicar el porqué y todo esto. Pero primero empecemos cómo inició todo esto. Esta noticia se dio a cabo por el canal, los canales oficiales de YouTube de Nintendo, como Nintendo, Nintendo España, Nintendo América y Nintendo Reino Unido, porque de Japón no ha sacado todavía, por lo que he visto. Esto lo dijo el mismísimo Eiji Aonuma, sí, cierto, Aonuma lo dijo. Estaba muy emocionado porque dijo que esto es para nuevas experiencias, para que los jugadores que quieran más contenido, pues le entren a este tipo de nuevo DLC y todo esto. Bueno, el precio de este nuevo DLC es de 19.99 euros, que esto equivale a 17.99 libras y en Estados Unidos o en dólares significaría unos 19.99 dólares. Que en México ya serían unos 400.5.54, 53, no pasa del 50 y tantos pesos. Está bien el precio, la verdad, porque el Expansion Pass o el pase de temporada te incluye todo el DLC, o sea, incluye todo esto. O sea, o tal vez me equivoco, porque es que yo leí que no se puede conseguir el DLC aparte, entonces supongo que es con parte 1 y ya. Y que por todo esto, por 400 pesos me des todo esto, está bien. Hay algunas cosas que la verdad no hubieran sido justificadas que fueran un DLC o un pase de temporada, como ustedes lo llaman. Pero bueno, vamos a explicar esto. El Expansion Pass Bonus, que este es cuando te compras este Expansion Pass antes, te va a dar algo exclusivo que van a ser tres cofres del tesoro que te vas a encontrar en el Great Plateau, que supongo yo que es un lugar dentro del juego. Y te vas a encontrar con ítem o objetos útiles. Y también te van a incluir una ropa dentro del juego. Que se dijo que una iba a ser una playera de Nintendo Switch roja. Entonces ha de verse chida para Link. Pero el caso. Esto va a ser el marzo 3. O sea, va a salir el día de lanzamiento este DLC. Bueno, Expansion Pass si tú te lo compras. En el DLC Pack 1, que va a ser en verano, que no se ha dicho la fecha todavía, se agregarían nuevos retos de la cueva, además del nuevo Hard Mode, que es el modo difícil. Sí, acá ya vemos con otras cosas que están muy injustificadas, que ya al final lo voy a explicar. Y bueno, y también se van a agregar cosas al mapa, o sea, cosas nuevas. Está bien, está bien. DLC Pack 2 van a incluir una nueva historia original, nuevos calabozos y nuevos retos adicionales. Supongo que un nuevo calabozo es obvio porque tiene que ver con la nueva historia original. Y este va a salir en invierno. Y bueno, este DLC va a salir tanto en la versión de Nintendo Switch como en la Nintendo Wii U. Sí, Saurio, aunque tú tengas una Wii U, no te vas a salvar de este DLC. ¡Buah! No es cierto, pero está bien que tengas la versión de, que tengas la posibilidad de tener un DLC. No te están olvidando. Imagínense que ustedes, los de Wii U, se hubieran quedado sin DLC. ¿Qué preferirían? ¿Quedarse sin DLC? Yo, por todo esto, por 400 pesos, está muy bien. El caso. Aquí viene meramente mi opinión. El por qué me gusta. Si todo esto, por 400 pesos, reitero, son 400 pesos. Me están incluyendo tanto el modo Hard Mode, que lo único destacable es el modo Hard Mode y la nueva historia. Y tal vez el calabozo, tal vez, dependiendo cómo lo lleven. El único que vale la pena, la verdad. Lo que sí no me gusta es que no se puede comprar el DLC por separado. Ya lo dijeron, no se puede comprar el DLC por separado. Son 400 pesos completos o si no, te jodes y no lo compras. Yo sé que hay de verdad, hay mucho hating, sobre todo de las personas español hablantes, como latinoamericanos y que somos nosotros, incluso españoles, se han quejado sobre esto. Que vaya mierda, que le haya pasado esto a Zelda. Incluso Sazel no le gustó. Pero yo de alguna forma retorcida me llamó la atención, me gustó. ¿Por qué? Bueno,
Nos están agregando nuevas cosas. Lo único que sí no me gustó, la verdad, es que lo hayan dicho antes. Si hubieran esperado un poquito más, o sea, el día del lanzamiento de la consola, o tal vez una semana, y nos hubieran anunciado esto, y nosotros en una mínimo en una semana, ya así, en chinga, echándonos el Zelda, sí lo terminábamos. Y que nos salgan con DLC, pues hubiéramos estado muy felices. Todos, la verdad. Lo único que equivocó Nintendo es esto, la fecha. Si no, si hubiera sido otra fecha, no hubieran existido haters, la neta. No, no, no me digan que no, ¿eh? El caso. El hard mode. Eso, de verdad, me pegó, me pegó. Me pegó feo. Porque el hard mode ha estado desde el primer Zelda. Y tú me dices, ¿sí? ¿En serio, Saurio? Sí, Saurio. Desde el primer Zelda ha estado. Si tú no sabes cómo ingresar, es que en el primer Zelda, cuando creas tu nombre, tú pones Zelda, pones Enter o Start, y ya, aparece una espadita y eso indica que ya estás en modo difícil. ¿Ok? Mira, unos tips del Mentosaurio. El caso. Eso sí no me gustó. El modo historia me llama mucho la atención porque puede funcionarle. Ya que, imagínense que al final de que terminemos el juego, nos quedan dudas. Dudas no muy importantes, pero son dudas. Entonces, para el típico fan de Legend of Zelda, pues va a querer saber esto. Entonces, esto sería llevado a cabo por este DLC, del nuevo modo historia. Tal vez le puede funcionar como hizo Fire Emblem. Fire Emblem le funcionó muy bien con Revelations. Aunque fueron tres juegos al final, pero le funcionó muy bien Revelations, que ayudó mucho al entendimiento del juego, en cuestión de la historia y todo eso. Y aparte, la dificultad está muy buena. Entonces, eso puede llevar muy bien. Lo de los ítems y todo esto es muy, muy reciclable, no es muy necesario. La verdad. No, no seas así de que, no, es que ítems, shalala. No, no creo. La verdad, no creo que sean necesarios. Si el juego por sí solo cumple, el DLC está justificado. Por si quieres más. Porque el mismo Eiji Aonuma lo dijo. Si se sienten, si quieren, quieren extender más su aventura. Bueno, el pase de temporada incluye todo esto. O sea, son $400 por todo esto. Lo veo muy bien. No, no me deja de quitar la idea. Me gusta. Me gusta cómo lo está llevando. Lo que sí no me gustó fue que lo hayan anunciado antes. Eso sí no me gustó. Porque esto va a afectar. O sea, conozco personas que me han dicho, oye, es que sabes que no voy a comprar Nintendo Switch. Y yo dije, ¿qué? ¿Por qué? Porque Zelda va a tener DLC y mínimo sabes que es un DLC. No, pero pues va a tener eso y a la gente no le gusta. Y dije, ah. Esos son personas que no se informan bien y que se llevan por el hating popular. O sea, porque la mayoría de las personas lo odian, ya todo lo odian. Y lo veo. Tonto, lo veo tonto. Yo como fan de Nintendo, conozco Zelda, conozco la trilogía, conozco la cronología y todo eso. Tal vez no he jugado todos, la verdad. Y sobre todo no me los he terminado por falta de tiempo. Pero sí, siento que haya sido feo que haya tocado a Zelda. Pero lo pueden hacer como que un DLC no tan necesario. Y tú me dices, ok, es que vaya mierda de video, porque no, mira. Tanto es tu inconformidad con este DLC, no lo compres. Demuéstrale a Nintendo que no le interesas. No le interesa que compres el DLC. De verdad, si a ustedes les encabrona mucho esto, no lo compren. Usted se siente, la verdad, yo siento que se están obligando a ustedes a comprárselo. Y sienten que Nintendo los obliga cuando son ustedes. Nintendo nos está poniendo un arma en la cabeza. ¡Ay, la balada del pez viento! ¡No! Esa canción me hace llorar. Muchos recuerdos, muchos recuerdos. El caso, hermosa canción, de verdad. Se están obligando. Nintendo no le está poniendo un arma en la cabeza para que lo compren. Si tal vez sea por el hard mode, todavía. Pero si el juego, al final, el juego base, me viene con una dificultad muy, muy fácil, la verdad, sí, va a haber mucha queja, incluso yo me voy a enojar. Porque los juegos fáciles, ¿a quién les gusta? A nadie, a nadie. Bueno, al menos que sea por la experiencia, sería, porque ya no sería un juego de aventura, sería un viaje ya trip, o sea, de viaje, sería un juego de viaje. No, ya sé que me confundí en un principio. Reitero, no te gusta, no lo compres, y si Nintendo ve que no nos gustó, Nintendo va a entender. Pero va a haber gente que lo va a comprar.
como yo. Porque, güey, está muy bien, está muy bien. Me gusta la idea. Porque si esto le funciona a Nintendo, podría haber que la posibilidad de que nos haya un modo multiplayer online, quién sabe. Es muy probable, porque desde el Zelda Ocarina dijeron que iba a ser un multiplayer y no lo lograron. Entonces, podría haber que sea este nuevo Zelda, porque vi bocetos que podría ser multiplayer este juego. Entonces, mi inconformidad solamente es el modo difícil. No fue justificado, debió haber estado dentro del juego en un principio. Pero de ahí en fuera todo me gustó. No puedo dejar de defender esto. Y lo estoy viendo objetivamente. Nos estamos cegando por el hate de esto. Yo lo estoy viendo así. Están haciendo berrinche. Porque, ah, Nintendo nos hizo esto. Nintendo nos hizo. Sí. Ok. El miedo es que tal vez no los hagan en otros juegos. Como Mario. En Super Mario Odyssey que nos hagan eso. No, no, no me lo imagino. La verdad, ahí ya. Ya Nintendo ya se pasó, ¿eh? Pero Zelda. Porque estamos hablando de un juego que nos está explicando una historia. Si de verdad este DLC es muy necesario para entender la historia, no es, está muy, muy mal. Pero ¿saben qué? Yo siento que no. La verdad no. Entonces, esa es mi opinión, sabrios. Y nos vamos con esta bonita canción que es de El Gerudo Valley, una de mis canciones favoritas, además del Pez Viento. Y bueno, sabrios. Ya saben que suscríbete si te encantó este video y si no te encantó, pues supongo que fueron muchos que no les encantó. Pero reitero, es mi opinión. No te gusta, no lo compres. Fácil. Ay, bueno, saurios, ya saben que esos dejan sus comentarios. Ya saben que si eres nuevo en el canal y de verdad te gustó el video y te suscribiste, pues déjame en los comentarios como que hola, soy nuevo o hola, me suscribí. Y yo te voy a dar la bienvenida a este canal que está hecho por pasión a los videojuegos. Yo sé que es un canal pequeño, pero hay sorpresas, muchas sorpresas para este canal que se están llevando a cabo. Y wow, muchas gracias por el apoyo que dan en los comentarios. Dejar tu hiper lara like, que de verdad me anima muchísimo, porque me esmero mucho en estos videos. Y ¿qué otra cosa? Dejo mi Facebook, dejo mi Twitter, dejo canales super chidos de la Saurios Crew. Y ya saben que mi nombre es Menosaurio. No me despido sin antes decirles que los dinosaurios se extingan, pero los saurios nunca, y menos porque los saurios se van a comprar el DLC de Legend of Zelda: The Breath of the Wild. Yo, por mi parte, sí. Me gusta eso del modo historia. Está muy interesante. Me interesa. El hard mode es una putada. Bueno, sabres, ya saben, hasta la otra, sabres. Nos vemos en otro video de lo que sea. Adiós, los quiero mucho. Muchas gracias por ver el video. ¡Rar!